de semestre. Bueno, voy a grabar como que se ve justamente la idea. Bueno, también voy a compartir la pantalla solo Buenos para días. buenos días Buenos con días con todos, ¿cómo todos. están? Ya, buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Disculpen, no se conectaba, pero buenos días con todos. Espero que estén bien. Todo bien, gracias. Hola, buenos días. Bueno, voy a dar una breve introducción, así de una manera muy rápida para poder comenzar. Simplemente, bueno, somos el sexto semestre, somos seis paralelos, estamos los seis profesores de aquí, en orden de paralelos: Santiago Camacho, Rodrigo Merino, Gloria de la Cruz, Diego Resta, Juan Carlos Sandoval e Irina Godoy. Bueno, la presentación, un poco como habíamos quedado también, vamos a hacer al revés de las otras presentaciones que habíamos hecho. Comenzamos por el paralelo 1, vamos a comenzar ahora al revés por el paralelo 6. Bueno, esto es ya cuando me toqué a mí, pero bueno, un poco como para hablar de esto, de lo que se trata. La idea es que cada paralelo tiene como 15 minutos, alrededor de esos 15 minutos no pasarse mucho, por favor, para no demorarnos tampoco en el tiempo. Y la idea es que a través de alumnos y también la experiencia de los profesores podamos explicar qué es lo que hemos hecho, cómo se ha trabajado durante el semestre y bueno, a través de esos ejercicios de vivienda, que es lo que hemos estado trabajando, a través de la habitabilidad arquitectónica, que un poco podamos expresar cada uno nuestra metodología y nuestra aproximación al proyecto de arquitectura a través de las diferentes herramientas que tenemos como profesores, y los alumnos también a través de su trabajo, cómo han llegado al producto final, que esa es la idea de este video que estamos haciendo ahora. Bueno, le damos paso al paralelo 6, perdón. Irina, por favor, para que comiences. Te dejo la pantalla. Gracias. Buenos días con todos, chicos. Voy a compartir. El anfitrión inhabilita la función de compartir las pantallas de los No participantes. puedes compartir, entonces déjame ver que todos. Te paso. No. Ya le pongo para que todos puedan compartir. Me dice si puedes compartir, por favor. Ahí se supone que debería estar. A ver, déjame. Ya, ahora sí. A ver, ¿me confirman si estoy compartiendo la pantalla, por favor? Sí, chévere, gracias. Me pongo en presentación. Bueno, como paralelo 6, les voy a exponer la metodología que hemos tenido en este semestre 2020-2021. Son tres las metodologías. La primera, el aprendizaje basado en problemas. La segunda, el aprendizaje basado en competencias. Y la tercera, el aprendizaje basado en proyectos. La primera, que ha sido el aprendizaje basado en problemas, sobre todo buscó que el estudiante tenga un pensamiento crítico y una capacidad de análisis para aumentar su motivación. Esto se realizó a través de identificar un problema, como es de la falta de acceso a la vivienda digna, el buscar información acerca del derecho a la vivienda y las condiciones de vivienda digna, y analizar y buscar una solución. El aprendizaje basado en competencias buscó a través de estudios de caso poner en práctica los ejemplos con ejemplos reales y transmitir una dimensión más tangible de los problemas y de los temas tratados. Esto para saber qué, cómo, cuándo y para qué aplicar en la vida diaria de la arquitectura. Y la tercera, que es el aprendizaje basado en proyectos, que buscó la aplicación de los conocimientos del sílabus, que son las condiciones de habitabilidad, la funcionalidad, la utilidad normativa, las estrategias bioclimáticas y la flexibilidad del espacio arquitectónico en un proyecto de vivienda colectiva. Para esto tuvimos tres estrategias. La primera, las clases sincrónicas. La segunda, el estudio de caso, los estudios de caso. Esto a través de la plataforma virtual. Y la tercera, la aplicación en problemáticas reales. Y en esto tuvimos dos maneras de hacerlo, a través de un diseño de un proyecto de vivienda unifamiliar, que fue un esquizo al inicio del semestre, y la segunda a través del proyecto de vivienda colectiva, esto a través de la plataforma Teams. Aquí vemos algunos de los resultados de vivienda unifamiliar. Podemos ver el trabajo de Erika Calubillín,
en una lámina A1. Otro ejemplo de otro trabajo de Karen Guano Luisa. Aquí en cambio vemos el resultado de vivienda colectiva, que es una lámina A0 que tuvieron que entregar los estudiantes y un portafolio que también tuvieron que entregar. Vemos al lado izquierdo el análisis de las estrategias bioclimáticas y la aplicación de la flexibilidad en el espacio arquitectónico. Esto es el trabajo del estudiante Gerson Guapi. Y aquí vemos también el portafolio de Gerson Guapi, el índice de todo lo que se trató durante el semestre. En la parte superior, las condiciones, los condicionantes que se pusieron para el proyecto y uno de los análisis del repertorio. Este es otro ejemplo de la estudiante Teresa Díaz, la lámina A0 en vertical, al lado derecho y al lado izquierdo, un ejemplo de las estrategias bioclimáticas que se aplicaron. Y una parte de su portafolio con los, en la parte derecha con los repertorios que este estudiante analizó. Muchas gracias. Ahora le voy a dar paso a la estudiante Marjorie Ruiz para que comparta su pantalla y nos cuente sobre el semestre. Dejo de compartir. Buenos días, arquitectos, compañeros. Mi nombre es Marjorie Ruiz, perteneciente al sexto semestre paralelo 6 con la arquitecta Irina Godoy. Describiendo lo desarrollado en el semestre, en primer lugar, realizamos lo que fue un esquicio de un proyecto de vivienda familiar en un barrio de Quito para una familia de clase media que tenía una parcela de 375 metros cuadrados con una forma de ocupación pareada y estaba destinada a una hija con gusto al baile, hijo de 12 años, también abuelito con capacidad reducida que usaba tomol. Entonces, tomando en cuenta las necesidades de cada usuario, realizamos un proceso de análisis para plantearnos las condicionantes del sitio. Entonces, prosiguiendo, conformamos una malla y también hicimos la configuración de los espacios con una programación y finalmente obtuvimos un volumen. Aquí es importante resaltar que se tomó en cuenta lo que es la normativa de uso de suelo para tener en cuenta los retiros y también el confort de los usuarios con dimensiones que sean confortables y no solamente las mínimas. Se tomó en cuenta que, por ejemplo, este proyecto tiene una forma de C, formando un patio interior que en planta baja nos favorecía con la salida directa desde el cuarto del abuelito que tenía capacidad reducida y también nos ayudaba a tener una mayor captación de sol y luz al resto de espacios. Siguiendo tenemos ya lo que es el proyecto de diseño arquitectónico que nos planteamos un edificio de vivienda colectiva en el sector de la Universidad Central en un terreno de alrededor de 500 metros cuadrados con una altura entre 6 y 12 pisos en el que buscábamos proponer y poner en práctica lo que son las condicionantes de habitabilidad, la función y actividad, la utilidad y la normativa y también las estrategias bioclimáticas y la flexibilidad en el espacio que ya les voy a explicar más adelante. Entonces, en primer lugar, lo que se identifica son los usuarios para los que vamos a diseñar y también los departamentos. También un análisis que es del sitio, la selección del terreno y las condicionantes de habitabilidad. En el análisis ya lo que es del área de estudio en la zona, nos centramos en la zona urbana de Quito, en el barrio Miraflores, que tenemos tres terrenos donde uno es escogido gracias a los parámetros de selección que tuvimos. Entonces, también realizamos lo que es una matriz de selección con los tres terrenos y tomamos en cuenta también lo que es la normativa y se llega a la conclusión de que el terreno 3 es el más óptimo y seleccionado para trabajar. Se procede también a analizar las condiciones de habitabilidad del barrio y del terreno, en el que también analizamos su infraestructura y vivienda y llegamos a tener una calificación bastante alta con este terreno, que era de 340 puntos sobre 371. Proseguimos con lo que es las condiciones del proyecto, los usuarios, que son cuatro tipos de usuarios, por lo tanto, cuatro tipos de departamentos.
un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3 y dos de tipo 4 con un total de 15 departamentos. También tenemos, con respecto a esto, tenemos 11 parqueaderos haciendo el cálculo según la normativa y también tenemos las respectivas áreas comunales como la guardianía, el conserje, la sala comunal, el depósito de basura, el área verde y también el sistema de cocinas que es el de inducción. Realizamos también lo que es un análisis comparativo de las dimensiones óptimas en una vivienda y las que son propuestas por la normativa, que son las mínimas, que vimos que no eran las mejores. Entonces, nosotros propusimos otras en el proyecto. Ya entrando en sí en el proyecto, tenemos la parte conceptual, que es la fragmentación. Siguiendo con el cuadro de programación para el edificio, que tenemos como resultado un área total de 2.094.5 metros cuadrados y el plan masa propuesto para la edificación, que vemos dónde se ubicarán los cuatro tipos de departamentos, las áreas comunales, el local comercial, el área verde, que ya les había mencionado. Aquí tenemos lo que es ya la implantación del edificio, donde vemos un acceso desde la rampa que se ha tomado en cuenta aplicando lo que es la normativa y al lado derecho tenemos los cuatro tipos de departamentos y sus usuarios respectivos. El tipo 1, que es para una familia nuclear de 3 dormitorios. El tipo 2, que es para un grupo de amigos universitarios. Y el tipo 3, para las personas de la tercera edad. Y por último, tenemos el tipo 4, que es ya solamente para parejas. Aquí tenemos las plantas. En la planta baja se puede observar estas áreas que nos habíamos planteado como comunales, que también está la guardianía, el local comercial, el depósito de basura y también está el departamento 1 y 2. También tenemos el acceso a las rampas por el parqueadero, como se puede ver, y también hicimos las rampas de acuerdo a la normativa. También tenemos lo que es cuenta la normativa de incendios, que son las escaleras herméticamente aisladas que tenemos aquí. Y lo conformamos con una estructura de diafragma en la parte del ascensor y las gradas, por lo tanto no tenemos en esa parte columnas. En cada departamento se aplicó la normativa y se buscó plantear lo que son las dimensiones de los espacios para que éstas sean confortables y no las mínimas. Entonces, por ejemplo, en las habitaciones tenemos un lado mínimo de 3 metros y no de 2.3 como plantea la normativa. También en el diseño se buscó disminuir lo que son las áreas de circulación y dar mayor espacio a lo que son sala o habitaciones. Ya teniendo el proyecto terminado, se recalca la rampa de acceso a la plaza y también el juego de la vegetación y la iluminación y la ventilación para los departamentos. Otra cosa que tomamos en cuenta son las condiciones y estrategias bioclimáticas que han tenido estudios preliminares, ya sea del clima, y se buscó estrategias y estas se las buscó también aplicar en lo que ya es el proyecto. Entonces aquí vemos representado que en estos esquemas cómo incide el sol, el viento y la vegetación dentro del proyecto en sí, y vimos que el proyecto llega a ser confortable y amigable también para las personas. Y por último tenemos lo que es la flexibilidad del espacio arquitectónico, que se busca que los espacios sean más adaptables a lo largo del tiempo, modificables en su uso, uniendo de esta manera lo que son las áreas duras, como son la cocina, la lavandería, los baños, y reflejamos ya lo que es en el proyecto, todos los objetivos que nos planteamos en el semestre. Gracias. Gracias, Marjorie. Con esto terminamos nuestra exposición, Rodrigo. Gracias. Yeah. Sí, muchas gracias. Para continuar con el mismo formato, el mismo orden que establecido para hacer un poco al revés, con ser justos en relación al anterior semestre, entonces vamos con el paralelo 5, con Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Estás? Sí, Rodrigo, buenos días con todos. Soy Pacho. Claro, gracias. Voy a invertir el orden. Primero, si me permiten, hará una exposición del trabajo María Gabriela y yo tratando de ajustarnos al tiempo establecido.
María Gabriela, por favor. Listo, te comparto. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, ya se ve. Bueno, muchas gracias. Buenos días, arquitectos, compañeros. Mi nombre es María Gabriela Martínez. Soy alumna del taller Paralelo 6 con el arquitecto Juan Carlos Sandoval. Dentro de este semestre nosotros empezamos realizando primero un esquicio para poder conocer y empezar una idea de cómo podemos nosotros abordar el inicio del proyectar. Trabajamos en un terreno de 8 metros por 12 que contaba con retiro, un lateral y un posterior, y era adosado en una de sus lados. Para yo poder realizar este proyecto de esquicio, empecé haciendo unos análisis de captación solar, de qué es lo que yo quería para el proyecto y para los usuarios. Y es así como llegué a la conclusión, a la terminación de este proyecto, de zonificar el proyecto en manera lineal y generar un área de acceso y circulación para que esa sea la distribuidora de los demás proyectos. Se cumplió con los parámetros que estaban establecidos para el esquicio, que era crear una planta tipo de dos dormitorios, y una planta de suites, cada uno con su dormitorio. Y esta es una idea de cómo se vería en volumetría. Analizamos también en el semestre cuáles son los caminos del proyecto y analizamos cómo es el proceso de diseño según varios arquitectos. En este caso, yo pude analizar a Peter Eisman. Por lo tanto, conocer los arquitectos planteaban o empezaban a diseñar para poder guiar nuestro proyecto por caminos similares. Para el arquitecto, interesa el proceso de la gestación del proyecto antes que la misma arquitectura. Este arquitecto comienza sus experimentaciones con la arquitectura partiendo de la geometría pura, del conflicto generado por la combinación de los sistemas geométricos. Luego, esta arquitectura empieza a mezclarse con el mundo real, creando una tensión entre el mundo ideal de la geometría y la vivencia de la realidad. Este arquitecto revisa la generación del proyecto con algunos modelos que ya se han desarrollado en otras disciplinas. Es el uso del diagrama como un instrumento de generación del proyecto y el uso del ordenador por la ausencia de estructura narrativa y apertura a todas las posibilidades. Para Eisman, el ordenador no tiene condicionantes. El objetivo de este ejercicio fue analizar los diferentes procesos proyectuales de varios arquitectos para poder reorientar nuestro propio proceso de diseño. Hicimos también un análisis de flexibilidad y habitabilidad, que era parte del programa de este semestre, y sacamos algunas definiciones para poder luego esas implantarlas en nuestros proyectos. Hablamos de habitabilidad cuando se trata de los hábitos del ser humano, siendo tan diferentes en cada persona. El ser humano está totalmente ligado a la época en la que se encuentra y al medio en el que se desarrolla. La incidencia de la flexibilidad dentro de la habitabilidad del ser humano está determinada por múltiples actividades que el hombre debe desarrollar a diario. Esto es parte fundamental para poder luego crear el proyecto de vivienda. La arquitectura debe albergar la posibilidad de ser modificada o transformada por el usuario para que la construcción se adapte a sus necesidades. Además, esto permite que sea mucho más duradera, no se convierta en una montaña de escombros luego de haber cumplido su utilidad y no poder ofrecer una otra opción para los usuarios. Y hablamos también de lo que es la adaptabilidad para el espacio arquitectónico y saber que esta es una cualidad espacial que ofrece dinamismo a la distribución interior, determina su carácter dinámico de cambio y responde a las sociedades y culturas que la generan. Una arquitectura que permite adaptarla a los gustos y las necesidades.
Hablamos también de la habitabilidad en arquitectura y cuáles son las escalas en las que se puede o se debe formar esta arquitectura, conociendo a la, empezando desde el problema de forma individual y se desarrolla luego en la solución en la escala urbana. La escala humana entendida como la alusión de las medidas del hombre mediante el estudio de la antropometría, la escala arquitectónica, que es configurar la vivienda por medio de los ambientes que se conectan entre sí, y la escala urbana, que considera todo el entorno donde se encuentra ubicada la vivienda, y esto caracteriza luego un sector, un barrio o una ciudadela. Ya para el proyecto final de vivienda colectiva, lo primero que voy a hacer es presentar al cliente. El señor Aquiles Rodríguez, mi abuelo, tiene un lote de 392.83 metros cuadrados. El lote está ubicado en el sector de La Luz, en el barrio La Kennel. Y él tiene actualmente ahí su casa, pero sus requerimientos o su interés es crear un edificio que permita tener 8 departamentos para cada uno de sus hijos, esperando que todos sean iguales. Obtener 2 locales comerciales para ayudarse económicamente, crear áreas comunales abiertas para poder reunirse con su familia. Y poder, estos son algunos de los requerimientos del cliente que volvieron un poco más complejo la realización del proyecto. Dentro de la normativa tenemos que la ocupación de suelo es continua con retiro frontal y posterior de 3 metros. Su altura máxima era de 4 pisos o 16 metros. Y para empezar el proceso de diseño, primero empezamos a dibujar o a diagramar cuáles eran todas estas limitaciones por normativa, para luego poder empezar a proyectar ya el edificio. Bueno, esto es parte de la normativa. Realizamos también un análisis de envolventes de puntos. En este caso yo escogí dos proyectos, uno en Argentina y uno en Brasil, que son de apartamentos, donde realicé el análisis de sus fachadas o de sus envolventes, buscando cosas que puedan ser útiles para mi proyecto. En este caso, de este edificio, me llamó mucho la atención cómo es esta modulación vertical que genera un ritmo, estos módulos móviles que generan varios beneficios para el proyecto, que eran de perfiles metálicos de filtros de chapa. Y estos paneles móviles funcionan como un tamiz de luz, un cerramiento hacia el exterior, brinda seguridad al usuario y dan la imagen al edificio. Esto genera movimiento a la fachada, los vacíos generan esa sensación desde el interior hacia el exterior. Y los paneles cerrados proporcionan fachadas lineales. El movimiento de los paneles proporcionan que el usuario controle lo que desea ver y que no. Esto para mí es importante porque dentro de mi proyecto yo lo utilicé de una manera similar. Que sea el usuario quien controle y que pueda decidir qué es lo que quiere que ingrese a su casa o él quiera ver hacia afuera. Y la generación de balcones hacia el exterior para generar esa relación. Otro de los proyectos también es en Brasil, es en el Charter. Para mí en este proyecto fue muy importante ver cómo trabajaba la estructura vista por fuera del edificio, que generaba ese movimiento a la fachada. El uso de diferentes materiales, colores y texturas proporciona cierto dinamismo a la fachada y diferentes sensaciones. Utilizan unos brisolei de madera para controlar la iluminación. Estos son colocados indistintamente por el asoleamiento del lugar. Y la generación de balcones hacia el exterior, que al estar la estructura hacia afuera, estos pasan desapercibidos y no se los ve como balcones. Para el proyecto final, ya esta es mi lámina final. Del proyecto donde logré resolver la vivienda colectiva, la residencia Rodríguez Novoa. Parte del proceso de diseño, se optó por realizar retiros
en uno más, en uno de sus lados adicional, para que todas las, la mayoría de las plantas tengan iluminación y así evitar plantas profundas. Se colocó un eje de circulación vertical en el centro del núcleo para que sea distribuidor de todo el proyecto. Para poder cumplir con los requerimientos del cliente, se zonificó de la siguiente manera. 6 departamentos tipo desde la planta 2, desde el nivel la planta 2, y 2 departamentos dúplex desde planta baja, y así poder obtener los 8 departamentos que nos requería el cliente. Para poder organizar el proyecto y generar un orden dentro de la planta, se realizó una organización lineal donde se unificó el área social en una sola franja, el área de circulación y área húmeda en otra, y el área privada de los dormitorios hacia la fachada más escondida, la que debería dar la que da el retiro lateral, para dar un poco más de privacidad a los usuarios. Y al tener este retiro, pueden contar con iluminación todas las habitaciones. Bueno, estas son las plantas. Por la forma o la organización de la estructura, se pudo resolver de la siguiente manera: tener 2 departamentos, 2 parqueaderos por cada departamento y una bodega por cada uno, y en la planta de subsuelo. En la planta baja, cumplir con los requerimientos del cliente también y tener 2 locales comerciales donde se cede el área de los retiros para el espacio público y así poder configurar al barrio de mejor manera, ya que esto no pasa en el sector. Y al crear los 2 locales comerciales, se cumple también con el objetivo del cliente de generar ingresos a través de eso. Un área comunal, que es lo que había solicitado y era parte de la normativa también por el número de departamentos, con un área de recreación hacia el exterior, utilizando el retiro posterior. En la planta baja se encuentra la planta baja del dúplex, con todos los servicios, y su escalera ubicada al inicio. Este es de los departamentos. Contamos con 2 departamentos a los lados y en el centro la planta baja del dúplex. Todos tienen 3 dormitorios, tienen los baños compartidos, tienen un departamento, al ser más grande cuenta con un estudio, pero la organización es similar en los 2 casos, en los 3 casos, porque el dúplex también cuenta con 3 dormitorios de la misma manera. En la planta de cubierta, otro de los requerimientos también al final fue crear un área de lavado al aire. Entonces se creó el área de cubierta con cada separada y el área de la terraza abierta para que sea de uso comunal. La implantación, donde se puede ver que se trabaja el área de los retiros como área pública para que configure parte del barrio. En las fachadas o en el tratamiento de las envolventes, como les mencionaba después del análisis, creé estos perfiles de madera que puedan ser movibles para que sea el usuario quien controle la iluminación o que desea ver hacia el interior. La generación del área pública, y esta relación que tiene con el entorno gracias a los locales comerciales y al área cedida por el de los retiros. El área comunal abierta que tiene en la parte del retiro posterior para uso de los usuarios y del cliente. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gabriela. Bien, me quedan un par de minutos acaso, entonces muy rápidamente yo quisiera comentar el proceso. Partimos de esta coevaluación con el objetivo de precisamente empezar a tener una mirada crítica del propio proceso. Para esto nos sirvió el esquicio. Posteriormente, determinamos un tiempo, un par de semanas, para estudiar el proceso proyectual.
Para esto, como ustedes vieron, cada alumno escogió un arquitecto y se hizo el análisis de este proceso. Desde una mirada crítica, podríamos decir, hacia nuestro propio proceso. En esto, y a través de poder ver varios arquitectos expuestos por los alumnos, se podía contrastar y ver que existen elementos reiterativos más allá de la diversidad de procesos que existe. La importancia aquí era conceder y tener conciencia de la importancia del proceso en nuestra profesión. Luego de esto, hablamos y entramos ya al tema que nos compete, la habitabilidad y la flexibilidad, entendida siempre como un elemento cultural amplio en un marco espacio-temporal concreto. Y luego esto, ¿cómo ya se concreta? Y anclamos aquí nosotros ya el tema de la normativa, siempre con una mirada crítica de la normativa. Hay que comprenderla, entenderla, por supuesto respetarla, pero hay que tener esta posición y esta mirada crítica de la normativa. Luego de esto, hicimos el análisis de referentes. El referente como este ejercicio para poder tener criterios, mejores criterios, precisamente para nuestro proceso proyectual. Y algo que sí quiero mencionar, que me parece que es clave, que es enriquecedor, es el hecho de entender y volver la mirada a nuestra profesión como algo verdaderamente humano. Quiero decir, poner al ser humano en el centro. No poner las teorías y no poner otros elementos, sino volver a poner al ser humano en el centro de nuestra profesión. Para esto, de cuando fue posible, logramos obtener clientes, ¿no? Es decir, seres humanos de carne y hueso que tenían sus propios requerimientos con sus propios lugares. Como ustedes vieron, en este caso fue aquí en Quito, pero tuvimos en diversos lugares. Esto permitió, desde mi punto de vista, enriquecer el proceso de la formación y no dejar para después comprender que hay una persona clave quien va a ser el usuario final y tiene unos requerimientos. Y estos requerimientos son clave y a veces los pasamos por alto. Estos requerimientos que a veces son económicos, a veces son de uso, a veces son de diversas índoles que deben ser recogidos para poder proyectar. Esto yo creo que fue lo más enriquecedor. Para concluir, pese a las limitaciones, creo que ejercicios nos han permitido ir enriqueciendo este proceso proyectual y quisiera concluir con que también, de alguna manera, hemos visto o tenemos algunos problemas y han sido recurrentes. Yo quiero poner aquí a consideración estos problemas. Uno de ellos ha sido precisamente la coordinación modular, el tema de la estructura. Ese ha sido un tema importante, yo diría recurrente, un poco difícil. Coordinar la estructura, especialmente del subsuelo y los otros pisos, esto no ha sido fácil. Y también creo que se ha venido arrastrando unos pequeños problemas en elementos más simples, como el diseño, por ejemplo, de baños y cocinas. Hicimos un pequeño ejercicio y parece ser que esto tiene un origen en que ya en estos programas pueden tener librerías de estos objetos y los ponen más o menos ya diseñados. Y creo que esto está generando algunos conflictos. En todo caso, creo que hemos cumplido y me siento contento con los trabajos que hemos podido lograr. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a tu estudiante por la explicación. Continuemos con el paralelo 4. Diego Urresta, por favor, te doy la palabra para que continúes con la explicación de tu... Creo que no está por ahí. Diego, ¿estás por ahí? Creo que no lo veo conectado. No, creo que no. Sigamos entonces más bien con el... Sigamos con el siguiente paralelo. Si no está ahorita, le veo, no está. Entonces sigamos con el paralelo con el arquitecto Gloria. ¿Ya vamos con el 3? Vamos, Glorita. Gracias. No sé si me están viendo, porque yo también estoy con problemas de internet. Sí, sí se le ve. Gracias.
En cuanto al paralelo 3, nosotros voy a ser directa. Nosotros iniciamos con un ejercicio sobre vivienda que permitió el trabajo en la primera semana del semestre y que nos ayudó para evaluar los conocimientos previos con los que ingresan los señores estudiantes. Como segunda parte tenemos los contenidos, con el fin de alcanzar los contenidos descritos en el sílabo. Se realizó investigaciones sobre las unidades 1 y la unidad 2, en la primera sobre la habitabilidad del espacio arquitectónico, condiciones de habitabilidad, la utilidad, la normativa, y en la unidad 2 sobre la flexibilidad y dentro de esta con los temas de continuidad, discontinuidad, la polifuncionalidad. De una vez que se realizaron las investigaciones, se trabajaron haciendo la aplicación utilizando cierto tipo de referentes para ver cómo se aplicaba estos temas de las unidades 1 y 2. Yendo ya al proyecto específicamente, nosotros trabajamos aquí en la ciudad de Quito con el tema vivienda en altura, para lo cual se ubicó un terreno en esta ciudad, en el sector de la Mariscal, con el objeto, pues, como ya es de conocimiento de todos, de evitar el desplazamiento de los señores estudiantes por el tema de la pandemia. En cuanto a la metodología, pues se echó mano de todo lo que se podía, de tal forma que los conocimientos puedan llegar a los estudiantes y llegar también al aprendizaje significativo, que es el objetivo final, que los señores estudiantes apliquen los conocimientos estudiados, investigados en el ejercicio final, que sería el proyecto. Se realizaron, pues, clases expositivas por la docente, se reforzaron los conocimientos trabajando en foros de análisis, se completaron los temas de clase con videos, películas, se trabajaron con grupos y también en forma individual. La metodología que más se utilizó fue la metodología grupal, pues dentro de eso los estudiantes comparten, se responsabilizan y asumen el trabajo como equipo. Finalmente, en el desarrollo del proyecto se hizo un acompañamiento a los estudiantes con correcciones periódicas sobre el avance del mismo, llegando pues al producto final que ustedes verán a continuación, que el estudiante va a explicar. Eso sería en cuanto al análisis general, pues se llegó, como ustedes verán, a cumplir con lo establecido de buena manera, a feliz término, como se dice, con el trabajo que es el resultado del proceso del semestre. Por favor, Jorge, le pido que explique el trabajo que realizamos. Buenos días, arquitectos. Buenos días con todos, compañeros. A continuación voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me indican si se logra apreciar? Sí, Jorge. Ok, gracias. Bueno, continuando con la exposición y detallando un poco sobre lo que se trabajó en el semestre. Como ya lo dijo la arquitecta, se realizaron investigaciones teóricas y a su vez exposiciones para compartir ideas entre todos los compañeros, y la arquitecta a su vez al final realizaba retroalimentaciones que servían de mucho para establecer estos conceptos de una manera idónea. Se trabajó sobre la habitabilidad del espacio arquitectónico, condiciones como ocupación, comportamientos, espacios comunes, mínimos, accesibilidad, criterios de función en cuanto a terrenos, servicios, espacios, vistas, materialidad, instalaciones, sobre las actividades y la utilidad, que estas van un poco en correlación, y mucho en cuanto a normativa,
que estas pues, nos brindarán seguridades y aprobaciones en cuanto a los permisos pertinentes. Como segundo tema, tocamos la flexibilidad del espacio arquitectónico, relaciones espaciales, polifuncionalidades de los espacios. En cuanto a investigación, también tocamos temas como teoría, realidad. En la teoría se habló mucho de lo que era la vivienda en altura, características del sector, intervenir. En cuanto a la realidad, el medio físico natural, el medio físico artificial, conocer un poco sobre la temperatura, lluvias, vegetación dentro de esta, del sector, de qué disponíamos, si alcantarillado, energía eléctrica, cómo se comportaba el diseño vial. Y en cuanto a la práctica, pues aquí establecimos y pudimos ver todo lo antes investigado, ejemplificado dentro de un análisis de repertorio. Entonces aquí nos dábamos cuenta si este proyecto que elegíamos pues cumplía o no cumplía con estos requerimientos y sacar lo positivo del mismo para representarlo en el proyecto final. Análisis funcionales, estéticos formales, técnicos constructivos de este repertorio. Continuando con el resultado, les presento mi lámina, cuál fue la vivienda en altura. La arquitecta nos dio un área de 200 metros cuadrados, el terreno tenía una pendiente del 5%, adosado en ambos lados, con un retiro frontal de 5 metros y un retiro posterior. Perdón, Jorge, no se está viendo la lámina ya del proyecto. Ahí se logra ver. No está pasando la lámina, estamos en investigación todavía. Ya, déjeme. No se pasa. ¿Me confirma? Ahorita sí. Ok, gracias. Bueno. En cuanto a nuestro proyecto final, la arquitecta nos procedió a dar el terreno, el cual se ubicaba en la Avenida Santa María, en el sector ya antes mencionado. El terreno tenía las siguientes medidas. Un ancho de 30 metros y un largo de 25. Este terreno poseía un área de 200 metros cuadrados, una pendiente del 5%, adosado en ambos lados, un retiro frontal de 5 metros y un retiro posterior de 3 metros. Cuanto al ejecutado, dentro de la lámina, la arquitecta nos estableció criterios y buenos elementos principales que debíamos poner: la memoria descriptiva, implantación, plantas arquitectónicas, cortes y fachadas y perspectivas. Dentro de memoria descriptiva, en cuanto a antecedentes, pues se colocó algo del concepto sobre vivienda en altura, poco sobre la historia y la ubicación del sector de la Mariscal. Dentro del análisis del terreno, tenemos las medidas, los retiros, porcentajes de temperatura, precipitación, vientos, ejemplificado un esquema sencillo. Cuanto a la filosofía de mi proyecto, pues diseñar un edificio de apartamentos el cual permita condiciones de habitabilidad para los usuarios, abarcando criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, brindándole así al usuario espacios multifuncionales que permitan adaptarse a las condiciones de convivencia actual, como es en los tiempos de pandemia. Un poco de la implantación. Aquí se pueden apreciar las medidas del terreno, la calle, el eje principal. En la programación tenemos espacios como la zona administrativa, área comunal, área comercial, las cuales se desarrollaron dentro de planta baja para permitir esa conexión con la comunidad. Tenemos departamentos tipo A, departamento tipo B, departamento suite y servicios. Una de las condiciones de nuestro edificio era que tenía una altura máxima de 10 pisos, en el cual se desarrolla pues planta baja, lo que es área
como comercial. En los siguientes 8 pisos tenemos 2 departamentos tipo B por planta y uno tipo A. Y en la última planta tenemos lo que se desarrollaría como los departamentos suite. En el desarrollo espacial, pues se trabajó mediante diagramas funcionales generales y diagramas funcionales detallados, un poco de la geometrización, avanzando rápidamente. Lo que permite optimizar el espacio y a la vez evita las alteraciones del diseño. Es por ello que mediante este análisis de departamentos se buscó la flexibilidad y convertibilidad. Procedí a tomar el cedro, a la flor del cedro como uno de los elementos para empezar a geometrizar, ya que el cedro es uno de los árboles patrimoniales de Quito y este se encuentra ubicado dentro del sector. En cuanto a la zonificación, establecí una circulación central que funcione como eje principal de todo el edificio y conecte todos los espacios. Aquí podemos empezar a ver algo de la planta de subsuelos, estacionamientos, rampas con pendiente mínima del 18%, planta de subsuelo 2, planta de subsuelo 1, se tocaron temas como el sistema de cuartos de basura. La arquitecta nos ayudó bastante a poder entender cómo funcionaba dentro de un departamento de edificios. En planta baja, pues, podemos apreciar lo que es cafetería, peluquería, que vendrían a ser la zona comercial, un poco de la administración, sala de usos múltiples y el eje principal de circulación vertical. Tenemos la planta de alta tipo que va desde el piso 2 al 9, donde tenemos 2 departamentos tipo B y un departamento tipo A. Y la última planta que pues vendría a ser la planta de la suite, donde tenemos 4 suites. Y la terraza. Aquí un poco de lo que son las perspectivas interiores. Podemos ver del departamento tipo B, la zona de la sala comedor, espacios abiertos, sin muros interiores para permitir lo que es la polifuncionalidad de los espacios. El ingreso de las escaleras, un poco de la circulación vertical y de la zona comercial que es el restaurante. Perspectivas exteriores, aquí se puede apreciar en esta lo que vendría a ser una zona de transición, una especie de plaza que conecta el espacio público con el espacio privado. La intención general del edificio, cumplir con los parámetros establecidos y tratar de evidenciar en él todos los criterios y conocimientos aprendidos durante el semestre. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias, Lorita y Jorge. Damos paso a, no sé si Diego ya se pudo conectar. Buenos días, ¿cómo están? Perdón, que estuve con pequeños problemas de conectividad en la mañana. Entonces, ¿sigo yo? Sí, dale. Ok. Yo, preparé igual un video como la anterior vez, que me pareció que con eso optimicé bastante el tiempo. Déjame acordarme cómo se hace para compartir pantalla aquí. Ya. Y ¿se puede ver? La presente bitácora de diseño arquitectónico es exposición. Sí, también. Ya, entonces comienzo con la exposición. La presente bitácora contiene la trayectoria de la materia de taller integral de diseño arquitectónico de sexto semestre, impartido por el arquitecto Diego Resta.
Este semestre tuvo como objetivo desarrollar destrezas a partir del análisis, del razonamiento y la comunicación de su pensamiento mediante la construcción de un edificio de vivienda, el cual tiene departamentos con la capacidad de convertibilidad y flexibilidad, que se transforman acorde a las necesidades del usuario. En la parte baja, posee actividades anclas que dan servicio hacia las vías, que rodean el predio creando una mayor afluencia, sin comprometer la privacidad de los inquilinos. Empezamos por plantear una vivienda unifamiliar, la cual se encontrará en un barrio consolidado de Quito, para una familia de clase media, compuesto por 5 miembros, entre ellos una persona con movilidad limitada, y un terreno con una pendiente positiva y constante del 7%. Con respecto a la solución del proyecto en planta baja, tenemos espacios comunales semiprivados y en planta alta consta de espacios privados. Todos estos benefician a la familia, ya que son espacios habitables, cómodos y flexibles, los cuales gozan de una amplia iluminación natural y una ventilación cruzada. Los referentes de lectura permiten entender teóricamente las diversas formas de diseño que pueden ser aplicables en el desarrollo del proyecto, entre las cuales comenzamos con El viaje alrededor de mi habitación de Javier Meister, el mismo que analiza el espacio de una manera diferente y nos invita a reflexionar que para cada persona existe un espacio adecuado y confortable. Sin lugar a duda, el texto nos ayuda a romper ese pensamiento lineal que a veces tenemos, tanto como personas naturales y como arquitectos, para replantear la idea del espacio, ya que es ahí donde pasamos la mayor parte del tiempo y nos ayuda a buscar soluciones respecto al confort personal, tanto implicando la luz natural como espacios de relación para la sana convivencia. Al hablar de herramientas para habitar el presente dentro de la vivienda del siglo XXI, él plantea unos sistemas de análisis, unos métodos de proyecto de la vivienda contemporánea, basados en datos extrapolares que se adaptan a varios contextos. Además de proporcionarnos fichas que nos permiten evaluar aspectos importantes en los edificios para la habitabilidad y confort de los usuarios, como accesibilidad universal, relación con el espacio público, tecnología. Claro, no pasa nada. Dieguito, se fue el audio. Diego, ¿puedes prenderle tu audio? Abajo a la izquierda, justo se ve por si desactivar el audio o algo así. Ahí, perdón, ahí se escucha. Ahí sí. ¿Qué pasaría? Tratemos de cómo transformar recursos, tipología y percepción del espacio. En cuanto a la lectura sobre el proyecto de arquitectura de Alfonso Muñoz Cosme, expresa de manera conceptual las diferentes enseñanzas de un docente arquitecto hacia sus alumnos. Relata que proyectar arquitectura es una lectura fascinante, mediante la cual se crean nuevos seres, se materializa videos y sueña la realidad. El texto también aborda temas de cómo transformar la realidad, el proyecto como creación, el proceso del proyecto, la historia del proyecto, la idea, el arquetipo, traza modelado, la composición y el proyecto en una era digital. La lectura 4 trata de diferentes modelos de arquitectura, como Travesol, un complejo de adultos mayores que busca la prioridad del espacio público frente al espacio privado, que a su vez sea un edificio sostenible, cómodo y económico. No necesita una arquitectura revolucionaria, más bien una arquitectura móvil, sostenible y flexible. También trata de la casa inestable, que es un complemento diferente al primer ejemplo, dado que este debe estar dispuesto a cambiar de acuerdo a las necesidades. Es decir, que la arquitectura crea espacios más humanos, que tengan todo lo necesario, pero que no se vean. Para poder comenzar a realizar el proyecto, se hizo una ponderación entre 4 terrenos ubicados en el sector de La Carolina, Rumipamba e Iñaquito, donde se analizó ubicación, topografía, visuales, el IRM, los cuales fueron evaluados tanto como resultado de la elección del terreno ubicado en el sector de La Carolina, permitiéndonos tener un proyecto de hasta 12 pisos de altura, con un costo en planta baja del 50% y el uso del suelo múltiple, ayudándonos así a la creación de comercio en planta baja y vivienda en altura. Como parte del análisis inicial, previo a determinar las estrategias principales del proyecto, se analizan las condiciones actuales del terreno, localizando entre las calles Juan González y Núñez de Vela, sector La Carolina, en el norte de la ciudad de Quito. Se parte de manera general las condiciones de topografía y las condiciones espaciales con los demás hitos del sector público, pudiendo caracterizarlos dependiendo de su relevancia para el proyecto. El uso del suelo en planta baja es otra herramienta clave para resaltar un eje para el proyecto. Al igual que la jerarquización de las vías junto al transporte, nos indicarán las formas en que el edificio deba proyectarse hacia la ciudad.
Las condiciones naturales, azulamiento y viento, junto a los espacios de verde urbano, se suman a los visuales que tiene el terreno. Estas afirmarán un eje más a proyectar y la manera de orientar correctamente el edificio a pro de buenas condiciones de habitabilidad. El análisis de repertorio se realizó con el fin de establecer y escoger diferentes proyectos que permitan desarrollar el planteamiento o idea de diseño, es decir, que se acoplen a las características requeridas en cada proyecto individual arquitectónico, por lo que se analizaron tres proyectos, de los cuales dos son nacionales y uno es internacional, a partir de los cuales se analizó antecedente, concepto, elemento componente, utilidad del espacio, sistema técnico constructivo, sistema estético formal, funcionalidad e integración con el contexto. Ayúdanos a determinar estrategias para la ubicación de diferentes elementos y la utilización de materiales a partir de los cuales generamos nuestros proyectos de vivienda multifamiliar, adaptándolo e integrándolo al contexto. Mediante el análisis de las fichas se concluye que las falencias en las construcciones y edificaciones actuales de nuestro país son muy evidentes, ya que no cuentan con acceso universal y los diferentes sistemas constructivos que adoptan ayudan en el confort térmico-acústico, brindando espacios usables de permanencia como terrazas y áreas comunales, pero ninguno de ellos permite la flexibilidad o convertibilidad del espacio. Referente al análisis del departamento, este ejercicio está hecho a base de una modulación con el fin de diseñar departamentos donde la flexibilidad es vital para que pueda ser habitable, ya que debe proporcionar nuevas formas para ocupar el espacio que surge a medida que pasa el tiempo, pues aparecen nuevas necesidades de los usuarios. La característica primordial de diseño es que se evite cambiar y que permite unificar dos módulos sin ningún tipo de derrocamiento, es decir, que para obtener un buen resultado se debe conservar o centralizar las áreas húmedas, lo que permite optimizar el espacio y a la vez evita las alteraciones del diseño. Es por ello que mediante este análisis de departamento se buscó la flexibilidad y convertibilidad de los espacios, la confortabilidad del usuario, sin lugar a duda generar una composición arquitectónica viable y habitable, esto dentro del diseño de las áreas, la funcionalidad, el programa arquitectónico y tecnologías propuestas para el departamento. Como por ejemplo, el módulo se basa en un área de 36 metros cuadrados, el cual cuenta con espacios flexibles, los cuales se transforman al beneficio del usuario y se aprovecharon al máximo. El espacio cuenta con una circulación óptima del 14.88%, contando con mobiliario plegable, el cual facilita la transformación de los espacios. Al unir dos módulos, obtenemos un departamento de 72 metros cuadrados, el cual posee más habitaciones con una sala social más amplia y una cocina abierta, aprovechando sus espacios al máximo y con una circulación óptima del 12.25%. El departamento se integra hacia el exterior con nuevas tecnologías como son terrazos y balcón free y con un mobiliario plegable en las zonas específicas, logrando una convertibilidad del espacio dotándole de amplitud. Mediante el análisis de las fichas, se concluyó que el espacio es flexible, convertible y adaptable según las necesidades de los usuarios y la capacidad del espacio. Para el desarrollo del proyecto, otro factor importante es el entorno, es decir, el análisis de la relación pública y privada del terreno, la acción de cómo se llega al ingreso del edificio al recorrer una plaza, teniendo en cuenta áreas de sombra, áreas confortables y actividades anclas como comercios en planta baja que atraigan a las personas hacia el interior del edificio, por lo cual se realizó el análisis de repertorios de plazas donde se tomó en cuenta tres proyectos por cada estudiante, en los cuales se analizó antecedentes, concepto del proyecto, partido arquitectónico, utilidad del espacio, sistema técnico constructivo, tecnologías propuestas, funcionalidad, la relación con el entorno y los elementos que conforman el mobiliario urbano, el cual es muy importante para las personas que ingresan, ya que estas pueden usarlo sin temor y sin restricción, sin importar la incidencia del clima. Es decir, que debe ser un lugar de interacción social, pretendiendo que estos espacios funcionen a lo largo del día, inclusive la tarde y noche, lo que conlleva mayor seguridad tanto a nivel de predio como a nivel barrial, además de que esto sirve como influencia para que existan réplicas en posteriores edificaciones, pensando también en las plazas. El sistema de recolección de basura surge por la necesidad de poder vivir en un ambiente sano, que no sea perjudicial a la salud. Con los avances de la tecnología, se pueden usar métodos de diseño del mismo, para que este sea de fácil acceso y brinde mayor confortabilidad a las personas. Por ello, siendo el uso de la tecnología, se logra que los miembros del departamento tengan menos contacto con los desechos, pues estos son evacuados productos de basura exclusivos y mediante el sistema llegan al depósito de basura que espera en la acera para ser transportado. Por ello, dentro del sistema de recolección de los desechos, se toman en cuenta los aspectos técnicos constructivos para facilitar la recolección de los desechos dentro del edificio.
De esta forma se analiza varios aspectos, como la utilización de ductos recicladores, el personal, los beneficios de este sistema y cómo estos desechos son transportados hacia el exterior del edificio, tomando en cuenta los sistemas de ventilación, de limpieza y el sistema de descarga. El aislamiento a causa de la pandemia COVID-19 nos ha mantenido confinados en casa durante mucho tiempo, lo que no nos permite analizar la relación entre la vida, el espacio en que habitamos y la naturaleza. El desarrollo de estas áreas surge por la necesidad de enfatizar la agrupación de los habitantes del edificio, lo que conlleva la interacción social entre los residentes. Por lo tanto, en el estudio de las áreas comunales se detallan las áreas libres, tanto como terrazas y jardines, siendo estos los espacios dentro de un complejo residencial que pueden ser compartidos. Las alternativas de uso en una terraza representan un impacto positivo en el desarrollo del proyecto, ya que al proporcionar zonas verdes, salas de juegos, áreas barbecue, área de ejercicio e incluso piscina, estos pueden ser aprovechados al máximo como espacios lúdicos, cumpliendo funciones de ocio y recreación, estos mejorando la salud y la calidad de vida de sus residentes. En definitiva, este análisis ayudó en el diseño y la planificación de áreas sociales dentro del proyecto, tanto en terrazas como en espacios de parqueadero y salas de interacción social. El proyecto se centra en la apertura del espacio que se haga al extranjero, tratando de adaptarse a la realidad de la pandemia en la cual estamos cursando, proponiendo espacios más abiertos, abalconados, que permita a la persona salir de su estado de encierro. Por motivos de pandemia y mejora de un microclima, la apertura de balcones y terrazas verdes ayudan a los usuarios a mejorar en cuanto a su salud y poder respirar sin contaminación. La propuesta de plaza como un lugar de guardo y las diferentes actividades en planta baja, restaurante, salón de yoga, sala de juegos y bar, son actividades anclas donde las personas pueden transitar libremente por las caminerías y mobiliario urbano, obteniendo una plaza así orgánica, verde, conjuntamente con espejos de agua que ayudan al microclima de la misma. La propuesta de la terraza verde, donde se conforma de una sala comunal abierta, cubierta de vegetación, área barbecue y una terraza balcón con su respectivo mobiliario. En cuanto a los proyectos finales, se toman todos los aspectos detallados en las clases impartidas, tanto como el análisis del sitio, concepto, diseño, ritmo, tecnologías que se utilizan y de la misma forma el análisis del departamento como tal, mostrando la flexibilidad del espacio, el confort, la utilización de áreas de recolección y por supuesto el diseño de espacios, tomando en cuenta la máxima utilización de los mismos. Cabe recalcar que el proyecto nace con la concepción de un espacio de relación vital del ser humano, expresado en una plaza o plazoletas que permitan tener lugares de permanencia, partiendo de una necesidad tanto de crear un espacio que sirva e integre a la ciudad y a la sociedad, buscando una relación de las personas desde adentro hacia afuera, con una propuesta de uso mixto en planta baja y residencia en la parte alta. Los edificios plantean jardines verticales y humedales que permiten espacios adecuados y confortables hacia la incidencia del sol. Se realizó también un énfasis en la tendencia de vivienda convertible a flexibilizar los departamentos. Es por eso que se incluyen elementos removibles y desplazables, mobiliario que nos permite cumplir más de una función y modulación que tenga la capacidad de dividir o fusionar espacios, si así lo necesitaría el usuario, e incluso de poder unir dos departamentos en uno. Listo. A ver, ¿cómo saco la...? Listo, no sé si se escuchó bien y se pudo ver bien el sí. Video. Eso fue lo que preparamos. Tratamos de sintetizar todas las cosas que hemos visto, analizado y tomado en cuenta en este semestre para la elaboración del proyecto. Y no sé si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que se ha visto o alguna aclaración o algo. Si no, doy paso a la siguiente persona que tenga que exponer. Ya creo que no, entonces seguimos más bien con el paralelo 1, con el profesor Santiago Camacho. Muchas gracias, Diego, por la exposición. Gracias, Rodri, pero... Creo que es pertinente continuar con el orden. Estamos del 6 al 1, así que por favor, sí. Ah, bueno. Ya. No, dale. Vamos conmigo. Ya. Bueno, yo soy del paralelo 2. Entonces vamos con mis alumnos más bien. Bueno, la idea, les comparto un momento la pantalla. A ver...
Bueno, la idea de justamente esta de esta exposición era explicar lo que hemos hecho durante el semestre. Lo inicial que planteamos con todos era realizar un ejercicio, y lo hice con una duración de 2 semanas, de una vivienda unifamiliar, un esquicio, basándonos en ciertos referentes. Nosotros, bueno, yo les planteé que trabajen con uno de las case study houses, estas que están en California. Yo creo que eran referentes importantes que abarcaban ciertas cosas que yo considero que son fundamentales en la arquitectura, cierta importancia de la modernidad y también el hecho de que de cosas que se hablan inclusive en el sílabus, de ese pensamiento de la vivienda como debería ser. Claro que tomando en consideración que es de un proyecto de hace 50 años, hay que también tomar en consideración en relación a nuestro tiempo. Y luego el edificio de vivienda unifamiliar o vivienda colectiva, también con ciertos usos, tomando en consideración el análisis de la planta baja, que lo ubicamos en el sector de la Carolina. El objetivo también era ubicarlo en ciertos sectores, inclusive en un par de predios donde ya se están construyendo grandes inmobiliarios, proyectos importantes para la ciudad por la escala, que también se vuelva de cierta manera una crítica para ver qué estaba bien de esos proyectos, qué se podría hacer en relación a eso, y qué tipo de proyectos se podrían aportar. Entonces, justo, bueno, los terrenos, como les decía, están en toda la avenida de los Siris, uno en la República de Salvador y Siris, otro en la Portugal y Siris, y otro en las Naciones Unidas y Siris, que son estos tres que estamos viendo aquí, los tres terrenos esquineros, y bueno, tomando en consideración esa altura que tienen esos edificios y bueno, las posibilidades que se podrían dar ahí, como les decía, justamente esa crítica, el entendimiento de un sector que bueno, tiene un gran crecimiento en Quito, pero también tiene unas posibilidades importantes en relación a elementos claves en la arquitectura. Por una parte, la habitabilidad, por otra parte, el uso de la planta baja y la relación que va a tener esa planta baja con la ciudad, y también esas visuales importantes que cada uno de los terrenos puede tener y esas posibilidades que te dan como arquitecto para relacionarse con la ciudad desde planta baja y mientras uno también va subiendo. Bueno, aquí de manera rápida el esquicio. Parte de la metodología, como les hablaba, es pensar en una de las case study houses, estos proyectos para comenzar a hacer de manera muy rápida. Luego también el edificio en altura, algunos edificios no precisamente de vivienda, algunos sí de vivienda, pero lo importante también de la construcción en altura, entender el espacio público y la relación que un edificio puede tener con sus vecinos, con las colindancias que tiene. Bueno, también es importante y fundamental hacer un análisis, bueno, aquí les expongo de manera muy rápida para más bien dar espacio a los alumnos, un análisis del sitio, que trata de ser lo más completo posible, entendiendo de manera geométrica la ciudad, entendiendo también de manera como un usuario percibe la ciudad, o sea, bajándose, estando en la calle, caminando, entendiendo qué pasa en las plantas bajas, cómo uno percibe la planta baja a la escala del edificio, a la escala de la ciudad, pero también haciendo ciertos análisis canónicos de llenos y vacíos, los tipos de vías, pero entendiendo que esos mapeos, si no se baja, yo creo que a la calle, si no se entiende cómo realmente es ese espacio, ese análisis se vuelve como muy... se puede volver inclusive de cierta manera subjetivo, porque no tenemos una apreciación más objetiva entendiendo la realidad de la ciudad. Porque si estos mapas los ponemos, yo que sé, en Suiza, en Holanda, tranquilamente podrían tener ciertas características similares, pero al bajarnos a nuestra realidad podemos comprender el tipo de construcción, el tipo de personas que utilizan ese espacio y las relaciones que tiene la ciudad con eso. Y bueno, como les decía, muy breve la explicación. Y bueno, por último, ya más bien los estudiantes les explicarán de qué se trata, cómo fue el proceso. Y bueno, les voy a dar para que, con una explicación muy corta, les había pedido a los estudiantes para que me ayuden y estemos dentro de estos 15 minutos. Entonces, Nicolás, por favor, si nos puedes ayudar tú. Nicolás. Sí, aquí ya le comparto la pantalla. Buenos días. Buenos días. ¿Pueden ver ya la pantalla? Sí, ya se ve. Ahí, por ya. Favor, ya. Bueno, lo que primero comenzamos haciendo fue un esquicio, el cual se trataba principalmente de los programas que ya han hablado los demás talleres, y principalmente en este esquicio me centré en lo que es el espacio mutable y entregar un espacio que sea adaptable al terreno y también a las diferentes funciones y los componentes del hábitat que son actuales en esta época, y también de una manera muy, muy acumulativa dentro del propio programa que teníamos. Después analizamos lo que son los referentes, lo que principalmente analizamos tres referentes de tres diferentes arquitectos,
los cuales yo escogí al edificio Guayambe de Paulo Méndez de Rocha, el Geociencias de la Universidad de Aveiro de Eduardo Soto de Mura y el edificio 111 de Flores y Prats, los cuales escogí especialmente por sus cualidades de vivienda mínima, de forma de adaptarse al espacio, la adaptabilidad y la mutabilidad que estos espacios tienen, y en el caso del edificio 111 por su componente social que ellos trabajan. Después seguimos con el análisis del contexto urbano, en el cual se hizo un desarrollo del plano matriz y de las diferentes fragmentaciones, delimitando ciertas áreas de estudio y cómo principalmente en el terreno que me tocó, que es entre Las Chiris y República del Salvador, se delimitó un área de estas áreas, se tomó como un plano matriz, de estas se fueron sacando diferentes fragmentaciones y a partir de estas fragmentaciones se fue levantando toda la información que está cerca de este predio y principalmente lo que son fachadas, detalles de suelos y detalles de diferentes tipologías que se encuentran en la ciudad. También con respecto a las diferentes manzanas y las diferentes, diferentes usos que estas ocupan. Después, con respecto a los primeros acercamientos de ya al proyecto final, tenemos lo que fue la conceptualización del edificio, en el cual principalmente quise hacer una crítica a la parte constructiva y también al uso del suelo que se está dando principalmente en este sector. Entonces, se plantea un edificio que sea muy público y que plantee unidades de vivienda social para que se concentren la mayor cantidad de personas cerca de sus trabajos, de sus puestos de trabajo, y también haciendo una crítica al comercio que tiene, que al comercio del suelo que tiene esta área, para decir que no necesariamente tienen que mandar las unidades de vivienda social hacia los extremos de la ciudad, sino que pueden utilizar estos espacios que son espacios residuales que se dan por el crecimiento propio de la ciudad y van quedando estos espacios vacíos, lleno vacío entre grandes edificios y pequeñas casas y que pueden ser aprovechados para la ocupación de vivienda social para que puedan administrarlo personas que estén cerca de su área de trabajo y no tengan que desplazarse más de 2 horas. Entonces, a partir de esto, comenzamos con estos planos en el cual principalmente quiere decir que arriesgándose un poco a decir que el edificio tiene que ser muy público y a partir de esta idea de lo público concentramos con este dibujo que es el dibujo de la planta baja que tiene alrededor el contexto de todos los edificios, los cuales ocupan en su mayoría completamente la planta baja y le dan el mínimo espacio que le pide la ciudad para que los peatones circulen. Pero en este caso quisimos hacer una crítica en la cual dejar totalmente el espacio en planta baja libre, crear esta plaza para que las personas puedan atravesar la arquitectura, puedan recorrerla libremente y también destacar en estos esquemas de aquí de que son perspectiva militar, en el cual fijar esta idea del mínimo espacio ocupado de la propia construcción en la planta baja. Entonces, esta idea también es muy fundamental y en este dibujo porque explica las diferentes fragmentaciones por las cuales se va concibiendo el edificio. Entonces, por un lado tenemos el componente urbano, que es esta gran plaza, tanto la plaza externa como la plaza interna que se deja. También el componente de la estructura de los pilares, la fragmentación de las circulaciones ubicadas en un solo bloque desplazados para que después inyecten a las funciones principales. Y también el componente social, donde tiene esta parte donde invitar a las personas a quedarse y tener una ciudad mucho más comunicada. A partir de esta opción que tomamos, se fue concibiendo todos los módulos de vivienda social, en la cual principalmente se establece crear estos módulos de vivienda para que conserven y maxifiquen los niveles de habitabilidad, de luz y de aire, y de las condiciones que las personas puedan experimentar dentro de estos módulos. Entonces, la idea de crear estos módulos y cómo se configuran funcionalmente es la manera en la cual se están adaptando tanto la estructura
estructura y los ductos también de los módulos prefabricados, y también cómo la coordinación material de cada material de construcción va configurando cada espacio. Entonces, en este plano podemos ver la planta de instalaciones y de estructuras, y en los demás podemos ver cómo estos se adaptan a las propias funciones y tienen una estrecha relación entre estas partes. Entonces, también el módulo se compone de diferentes espacios y de momentos en los cuales se van añadiendo cosas, o también son parte de la arquitectura y todo se compone entre sí y es algo en general. También en esta misma forma de analizar la arquitectura a partir de los fragmentos, podemos ver que en este corte, que es un corte matriz, en el cual se destacan y se despliegan diferentes fachadas, como por ejemplo la fachada frontal, después la yuxtaposición de capas de un módulo a un módulo, y la parte posterior donde se indica cómo se da esta inyección entre la función y la circulación, y este dibujo que tiene la estrecha relación entre el espacio público y la parte de las funciones. También realicé esta planta, que es una planta de tipo Miralles, en la cual se resumen un poco todas las intenciones del proyecto, en la cual principalmente trato de destacar que desde un plano matriz se puede sacar un detalle de la forma más ocupada del módulo, y a partir de estos detalles sacar un detalle constructivo que va especificando mucho más cercano al proyecto ya de arquitectura. Y después, con la correcta configuración de estos componentes, ya se va dando la totalidad del edificio, y como la correcta posición de estos se despoja un poco de la intencionalidad estética y únicamente es ver cómo van saliendo las cosas y cómo se van configurando racionalmente esto. Y también detallando el sistema constructivo, que tenía que ser un sistema constructivo que sea modular, que sea fácil de construir, rápido y que cumpla las necesidades de habitabilidad. Se investigó mucho, entonces se propuso un sistema constructivo de una estructura contenedora y los módulos contenidos, el espacio habitable contenido, en el cual se adoptaron diferentes mecanismos, como podemos ver, entre la columna, la viga, los tensores que sostienen en estas losas alveolares, que son losas prefabricadas, que pueden cubrir grandes luces, y a través de estos sostienen todo el módulo y también la coordinación modular entre diferentes partes dentro del interior. Y también cómo a partir de esta opción de abordar el sistema constructivo de esta manera, se puede dar cabida a las instalaciones tanto eléctricas como de ventilación, de internet, o también los desalojos residuales de los espacios, de baños, cocinas, etc. Entonces, una manera de adaptación y de manera de mutación de la arquitectura. Entonces, también analizando los sistemas de ecoeficiencia que teníamos en la normativa, se quiso no únicamente limitarse a alguna fachada verde que esté añadida al proyecto, sino únicamente decir que todos los elementos funcionan en conjunto y no tiene que verse nada en añadido, todo es en general. Si bien hacemos diferentes fragmentaciones, pero todo está unido. Entonces, diferentes muros como el opciones como el extender los muros, se puede dar como el control del sol, y también la opción del barandal, y también la manera en la cual están configurados. Y también viendo cómo los diferentes, la superposición... Nicolás, disculpa que te interrumpa, Nicolás. Te acuerdas, te he dicho, por favor, te demores 7 minutos, ya te pasaste un poquito, para que Kimberly también, que le había pedido, pueda entrar en el tiempo. Por favor, para que le finalice. Entonces, también un poco que es cómo queda ya el edificio en la parte del contexto, y también viendo un poco de las fragmentaciones, cómo se va dando, y esta parte de las circulaciones y la inyección de las funciones. Y después, finalmente, ya podemos ver cómo también en la parte del espacio interior se destacan los elementos construidos, elementos cómo se ocupan en el espacio propio. Y también estos dibujos que son más para mostrar los elementos principales de la arquitectura. Y finalmente termino con este dibujo, que
que me parece importante decirlo porque es una manera que resume muy bien la totalidad del proyecto y es basado en la planta Miralles, en la cual se destacan estas fragmentaciones y estos planos matrices y cómo esta forma de abordar la arquitectura a través de los detalles y también el pensar a mano puede resumir a un proyecto que no únicamente tiene que ser genérico, sino que se basa en la parte racional del proyecto. Eso, Arca. Gracias, Nicolás. Kimberly, por favor, estamos con algunos minutos para que, por favor, hagas la exposición que te pedí, así de manera muy breve, corta y resumida, para no pasarnos del tiempo que está estipulado para cada panel. Listo, Arqui. Buenos días con todas. Ya les comparto la pantalla. ¿Me pueden confirmar si pueden ver? Sí, ya sé. Ya. Listo. Entonces, como primer punto, que realizamos en este semestre, realizamos un esquicio que se basa sobre las Case Study House, donde nosotros elegimos un arquitecto y estudiamos el componente que había realizado. Y esto es más para tener nosotros una aproximación de la visión moderna de la arquitectura y tener como que ya los primeros pasos que vamos a seguir que seguimos en el semestre. Luego, nosotros hicimos unos estudios de referentes, de tres exactamente, con la finalidad de nosotros tener lineamientos también sobre la calidad de la arquitectura, que tendrá que estar también acorde a lo que nosotros estamos buscando para nuestro proyecto final. Entonces, uno de estos es el Seagram Building, donde yo estudié las principales características y donde luego fui reflejando estas en mi proyecto final. Luego seguí igualmente con el edificio Jaragua de Pablo Méndez de Rocha, donde estudié los espacios que tiene esta edificación y las visuales. Luego también Torres del Parque, donde lo que más me interesó es el utilizo de el material y también de cómo se relaciona este con el contexto. Luego de esto, nosotros ya hicimos un análisis del sitio donde nosotros íbamos a implantar nuestra edificación. Tuvimos diferentes terrenos y el mío era el de la Avenida Portugal con la Avenida de los Chiris. Con esto hicimos un análisis urbano, realizando también un estudio de los usuarios que está alrededor de esta zona. Realizamos también el estudio de la topografía de las diferentes edificaciones y esto también fue bastante importante tener como referencia las construcciones que se han realizado en el entorno. También el contexto urbano. Entonces, luego tuvimos ya como que unas primeras intenciones proyectuales. Esto también respondiendo al análisis que nosotros realizamos anteriormente y también luego de haber leído un texto que era el Estilillo Internacional, donde nos habla donde prácticamente hace, digamos, una crítica a arquitecturas que se han realizado en estos tiempos, donde tratan de tener una relación con la modernidad, pero repitiendo ciertas recetas que se han dado, por decir, en estos tiempos, creando una belleza subjetiva. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar esto, cada elemento que nosotros instauremos dentro de nuestro proyecto debía ser pensado, justificado. Por lo tanto, yo considerando las edificaciones que realicé en mi estudio de referentes, hice estos diagramas donde podemos ver, tenemos acá un pequeño retranqueo de la edificación, que esto se asimila bastante al Seagram que estudié, donde vamos a tener aquí una relación de la ciudad con la planta baja y para tenerla bastante activa y permeable. Entonces, aquí también ya realicé un pequeño, como decir, esquicio de cómo irían las diferentes plantas, donde ya la planta baja,
como les había comentado, era más activa. Entonces aquí lo que yo realicé es primero comercios y luego ya tenemos las oficinas y departamentos. Esto siempre respondiendo al análisis urbano que se realizó anteriormente. Y luego ya hicimos unos esquemas ya preliminares con las plantas. Y aquí ya podemos ver la implantación final de cómo sería la edificación. Y bueno, aquí les voy a explicar un poquito en cuanto a las plantas. Esta parte tenemos los parqueaderos y luego ya tenemos aquí ya la planta baja. Y como les había comentado, tenemos la parte de comercio. Esto va a pasar la gente y va a tener bastante actividad. Puede también sentarse y pasar sin que esté la edificación como que muy, muy cerrada. Por lo tanto, realice este retranqueo. Tenemos también gimnasio donde se pueden utilizar las personas también de fuera. Y aquí una pequeña entrada igualmente para allá, la edificación. Y como vemos, tenemos esta separación donde ya aquí entran los residentes de la de esta edificación. Y luego igualmente tenemos, bueno, aquí dice las plantas de las oficinas y también pensé en una planta comunal donde es bastante importante que dentro de una edificación también tengamos un espacio ya social donde la gente pueda interactuar, la que va a vivir dentro de este espacio. Aquí tenemos tipo donde en esta parte ya podemos ver la separación de los diferentes departamentos y como he estudiado en el contexto dentro en el ámbito de los usuarios, tenemos también que son estudiantes. Entonces pensé también tener departamentos que tengan las dimensiones mínimas pero eficientes donde ellos puedan vivir y ya departamentos como ya para familia, por lo tanto, ya son departamentos más amplios. De igual manera, tenemos, esto se va también acorde los estos espacios con la estructura que yo implanté, que es una estructura de acero, por lo tanto podemos tener también amplias luces. Listo, y en esto ya podemos ver los cortes, donde se van a ver los diferentes espacios, donde los departamentos van a tener también las visuales. Eso es bastante importante porque en la parte frontal de la fachada principal tenemos lo que es el Parque de la Carolina y la visual hacia el Pichincha. Entonces, esta parte ya la había pensado ya como que toda de vidrio, igualmente teniendo ciertas zonas ya cubiertas con vegetación para que no dé el sol directamente. Mientras que ya las fachadas laterales tienen solo un poco, por lo que no va a tener el sol de manera directa. Luego tenemos isometría explotada, donde ya podemos ver y tener una aproximación más real hacia las diferentes plantas que se vinieron realizando ya amobladas. Luego también hicimos un cuadro de áreas donde pudimos ya ver que esté todo acorde a la zonificación de la zona. Kimberly, perdón que te interrumpa para ir terminando, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Ok, y bueno, en últimas partes también vimos, realicé también el detalle constructivo, donde ya podemos ver el material que se utiliza dentro de la edificación. Y algo importante también es la ecoeficiencia, que con esto se pudo realizar más pisos de lo que provee la normativa. Y luego tenemos también ya visuales dentro de los diferentes espacios. Y eso también gracias a una clase de fotografía que nos dio el arquitecto. Y luego tenemos ya la lámina final, donde corresponde todo lo que les había comentado dentro de la explicación. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco mucho por la explicación, Nicolás, igualmente. Y bueno, ahí está más bien explicado por los alumnos también lo que hemos hecho durante el semestre. Les agradezco y más bien continuamos con el último paralelo que faltaría, que es del profesor Santiago Camacho. Y por favor, Santi, te damos la palabra a ti, Marín.
Gracias, Dani. Solo dame un segundo para poner la presentación. ¿Ya se ve? Sí, se ve. Ya, a ver, igual voy a hacer una breve explicación de cómo está armado o cómo se enfrentó este semestre el taller. El trabajo tiene, o cómo se lo enfrentó, pues, es en una coordinación tanto del nivel de complejidad que deberían tener a nivel vertical en este semestre, y haciendo una relación horizontal de los elementos que están expresados aquí en la pantalla, que son la funcionalidad, la estructura, la forma, la teoría, el contexto y la expresión gráfica. Interrelacionando todos estos elementos y sobre todo tomando en cuenta que según cómo está estructurado el nivel de aprendizaje de los chicos, se supone que en este sexto semestre acaban su etapa formativa. Entonces eso nos dio, o eso me dio, pues una pista sobre cuál debería ser el nivel de complejidad y los temas que se deberían abordar en el, para el tema de estudio. Para lo cual, pues, hicimos varios ejercicios que siempre y a lo largo de todos los trabajos y el proceso estuvieron acompañados de textos de respaldo que al final les haré una lista. Entonces, dentro del trabajo, pues se hizo primero un análisis profundo, tanto teórico como práctico, de lo que son las condiciones de habitabilidad, qué significa teórico y conceptualmente la habitabilidad, y haciendo un ejercicio analítico de la vivienda propia de cada uno de los estudiantes. Todo este trabajo se hizo a mano y fue un ejercicio más bien vivencial. Posteriormente se hicieron análisis de referentes sobre el tema que se iba a analizar. Eso lo expondrá igual de mejor manera el estudiante que va a exponer. Y toda esta parte del trabajo, quiero señalar que todo esto se hizo a mano. Una vez hecho este trabajo, pues los chicos, de una vez escogido el terreno, que fue sobre la Gran Colombia, que ya se verá más adelante, en trabajo en grupo hicieron un análisis urbano, muy, muy breve, por supuesto, más del contexto inmediato, que de todo el sector, para que apliquen de alguna manera los conocimientos que han venido adquiriendo y que puedan ellos analizar posteriormente, igual tanto de manera conceptual como vivencial, de todos los elementos tangibles e intangibles que son parte y que ayudan a materializar este discurso urbano que adquieren en la facultad. De todas maneras, como resultado, ahí están las capas más o menos que hicieron del estudio urbano, de todos los elementos del contexto y del sector que lograron relevar, y finalmente se hizo en conjunto una maqueta virtual de todo el sector que les sirva posteriormente para el trabajo del objeto arquitectónico. Finalmente, como corolario del estudio urbano, hicieron un ejercicio que se llama de condiciones de campo, que tiene una base muy fuerte en el texto de Stan Allen, que tiene el mismo nombre, y que, bueno, están dos ejemplos de todo este ejercicio teórico-práctico que hicieron, de todas las fuerzas que dentro del contexto y dentro del el trabajo urbano y de la información urbana que ellos encontraron, pues iban señalando y descubriendo que podían y debían afectar al sitio de estudio. Luego, con ese ejercicio, pues se hizo uno de ir de lo conceptual a lo real, en la aplicación de las condiciones de habitabilidad y la normativa que fuimos realizando planta a planta, y sobre todo en respuesta a la complejidad del terreno. El terreno está, como les decía, ubicado en la Avenida Gran Colombia, ahí en la calle abajo como es en el barrio El Dorado, abajo del Hospital Militar, y que tenía como consideración que tenía dos frentes, básicamente. El frente de la Gran Colombia, una escalinata peatonal que nos daba una fuerte topografía de un poco más de 6 metros de desnivel,
y una segunda calle, que es la calle Jiménez. Eso lo podrá explicar mejor María Fernanda, que va a exponer a continuación. Y sí quería señalarles parte de los textos y los más importantes que se tomaron en cuenta para este trabajo, que son cuestiones de percepción de Stephen Hall, del objeto al campo, condiciones de campo de Stan Allen, el espacio y lugar de Carlos María Llori, el tercer paisaje de Gilles Clement, construir, habitar, pensar de Martin Heidegger, que para la primera parte fue fundamental, la forma de Norbert Schulz, que también lo usamos mucho, las medidas de una casa de Javier Fonseca, pensar la arquitectura, Peter Sumter, las piedras huecas de Héctor Ospina, Terrafluxos de James Cornish, que es un texto fundamental, muerte y vida de las grandes ciudades americanas de Jane Jacobs, y como un paraguas filosófico de todo esto, el bersonismo de Gilles Deleuze. Bueno, con esto más bien quiero darle paso a María Fernanda. Por favor, María Fernanda, expón el trabajo como tú lo tienes hecho. Ya, buenos días, arquitectos, buenos días, compañeros. A continuación les voy a mostrar lo que hemos realizado a lo largo del semestre. Ahí se puede ver mi pantalla, tal vez. Sí, se ve. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, es importante recalcar que todo este trabajo lo hemos realizado en dos maneras gráficas. La primera mitad del semestre abordada a través de lo que es el trabajo a mano y la siguiente mitad a través de herramientas digitales y programas. Bueno, como ha dicho el arquitecto, ya hemos realizado un análisis de habitabilidad en qué relación a nuestra edificación donde vivimos. Entonces se evaluaron lo que es el levantamiento de plantas arquitectónicas, análisis de funcionalidad y de flujos de los usuarios y un análisis de condiciones de campo en relación a las visuales, el exterior y el interior, lo que es condiciones ambientales del viento y también de la incidencia del sol. Posteriormente hicimos un estudio de referentes haciendo hincapié en buscar ejemplos que sean en contexto latinoamericano y en especial con contexto de Quito, ya que nuestro proyecto se realizaría en esta ciudad. Es así como yo elegí el edificio Natura de la firma de arquitectos Diez Müller, en la que primero realicé lo que es un estudio de lo que es la localización, posteriormente la disposición que este tiene en el terreno y cómo esta orientación ayuda a crear cierta lógica en lo que es la concepción de este terreno y de este proyecto. Se realizó también un estudio de lo que es el programa funcional, una organización estructural y el estudio de la malla. También realizamos lo que es la circulación de interna y también la relación que este proyecto tiene con el interior y el exterior. El análisis de lo que es la morfología y las condiciones del terreno que ayudaron a crear también esta concepción. Y finalmente, un análisis acerca de la materialidad. Los colores, las texturas y los materiales utilizados en este referente. Continuando, hicimos un análisis urbano de forma grupal y de forma macro de todo este contexto inmediato que tiene nuestro terreno elegido, que está ubicado en el barrio El Dorado. Y también este análisis urbano tocó temas de lo que es el uso de suelos, la altura de edificaciones, tejidos de movilidad en sentido de vías, transporte motorizado, flujos peatonales y también análisis de zonas verdes y del espacio público y de las especies arbustivas que están en el sector. Eso también nos sirvió principalmente para sintetizar esta importancia que tienen estas áreas verdes en este contexto inmediato. Bueno, es así como empezamos a realizar un análisis de campo a partir de lo que teóricamente el libro de Stan Allen, del objeto al campo, nos aportó a través de el análisis de estas fuerzas de acción y de flujos que condicionan el objeto. Es así que se abordó este análisis a través de lo tangible y lo intangible, analizando ciertos factores y ciertos elementos como son los adosamientos, la y permeabilidad, esta condición importante que tiene en nuestro terreno lo que son la escalinata, las veredas, las calles y los árboles. También es importante la proximidad que tiene nuestro terreno, el recorrido solar, la dirección del viento
y también la movilidad y la importancia del flujo peatonal. Continuando con este análisis de campo, se pudo recabar principalmente condiciones ambientales que condicionaron el proyecto. Entre estas es el recorrido solar y la incidencia de los elementos aledaños que pueden generar sombra, y también la importancia de la orientación de nuestro terreno y cómo es afectado en cuestiones solares. La dirección del viento también nos ayudó a determinar ciertos flujos y cómo estos también marcarían las condiciones del proyecto. La topografía fue un recurso importante, ya que al tener 6 metros, un poquito más de desnivel, entonces ya nos condicionaba hacía un poco más complejo este análisis. Entonces, también un valor importante fue tomar el flujo peatonal como uno de los principales protagonistas, al tener también esta escalinata que condicionaba también nuestro espacio público, las visuales y cómo se generan estos conos de visión frente al terreno. Y también la morfología fue un elemento esencial que nos ayudó a tener cierta comprensión y elaborar una concepción estructural y volumétrica y morfológica. Es así que estas rayas y estos flujos coexistieron en una sola malla, en la que se puede ver en la esquina superior derecha, en la que podemos trazar todas estas visuales, estas líneas morfológicas que responden a este contexto de las edificaciones, tanto en altura, también como en planta, que ayudaron a condicionar volumétricamente el proyecto. Es así que tenemos los primeros acercamientos, tridimensionalmente a través de maquetas de trabajo que hemos realizado, que nos ayudan a explicar cómo estas fuerzas de acción coexisten y la importancia que estos tienen. Frente a este análisis macro urbano, que nos ayudó principalmente a hacer la respuesta del análisis que se materializó y se especializó de este previo análisis urbano de este contexto inmediato. Es importante también considerar que estas condiciones de campo responden a esta fuerte teoría urbana que tenemos, que están basados y teorizados en lo que son los textos. Uno de estos fue La vida y muerte de las grandes ciudades, de Jane Jacobs, que nos ayudó principalmente a priorizar la presencia del peatón, la necesidad del espacio público y este sentido de pertenencia que permite, se crea a través del observar, del conocer y del sentir. Y también el proyecto de los pasajes de Susan Bookmore, que nos permitía crear el espacio a través del intercambio y estas dinámicas sociales que se generan en la ciudad. Todo este concepto volumétrico nos permite analizar a través de la forma, una forma que responde a lo que hablaba Norbert Schulz, de entender la forma compleja a través de elementos que son las líneas, los espacios, las masas. A través de estos dos ejemplos que se realizaron a través, que muestran este flujo y esta influencia que tienen todas estas condiciones de campo. Como paso a lo que es ya el proyecto y materializar toda esta concepción un poco más inicial, tenemos ya lo que es aquí nuestro proyecto. Este edificio se desarrolla, es un edificio de vivienda que se desarrolla en lo que es la Gran Colombia y la Avenida Nicolás Jiménez y también la calle Telmo Pazmiño. Todo esto responde a, bueno, responde a la polaridad creada entre lo que es el espacio arquitectónico, el espacio urbano y la edificación, y cómo se busca generar que este también sea adaptado al contexto y se relacione al suelo. Es así que busca generar espacios públicos de gran actividad gracias a la escalinata y haciendo lugares permeables que garanticen el encuentro, el estar y sobre todo el transitar. Una planta baja semiabierta y que constituye básicamente esta relación con la escalinata. Frente a este análisis es importante analizar como principal elemento el análisis urbano a través de los siguientes esquemas.
Bueno, este análisis urbano que hablamos de las condiciones de campo ayudó a determinar y a dar respuesta a través de estos temas ya mencionados, que es la dirección del viento, el recorrido solar, las visuales, la morfología, el flujo peatonal y la topografía. Todas estas líneas coexistieron creando un punto de interés que nos ayuda a determinar el elemento esencial del proyecto. Es aquí que se encuentra en esta esquina, pero sin embargo no se olvidó lo que es esta esquina olvidada de entre los dos adosamientos. Bueno, es importante remarcar que este concepto, este esquema conceptual nos hace responder a todo lo que nos decía el Norbert Schultz de la forma. Es así que partimos del volumen rígido prismático y cómo se crean dinámicas de volúmenes a partir de fuerzas de acción que coexisten con este medio urbano por medio de la construcción del volumen y cómo este se extruye a través de cuatro sentidos. Bueno, aquí se ve como las líneas inmediatas nos ayuda a determinar alturas y también quiebra de volúmenes y crear estas dinámicas. A partir de esta composición de elementos que nos decía, podemos entender elementos masa, elementos espacio, elementos superficie y elementos línea. Es así que este esquema formal se divide a través de tres elementos masa que están ubicados en la parte superior, de los cuales se abren con una completa ventanería los de los extremos a través de un sistema de quiebrasoles que hablaré posteriormente, y un sistema, un elemento masa sólido que está en el centro, que es el punto rígido. En la base, en la planta baja se desconstruye el cuarto volumen a través de elementos línea, elementos superficie y elementos espacio, brindando una composición rítmica a lo que es las fachadas, sin olvidar elementos y conceptos claves que es la escala, la proporción, la jerarquía, que también predominan en nuestra construcción total del proyecto. Es importante también la consideración que tiene el elemento frente al espacio público y cómo se trata de asociar estos elementos a lo que es la escalinata y dar así y priorizar la presencia del peatón. Bueno, partimos de un esquema funcional de la siguiente manera, es decir, se construyen dos parqueaderos en el subsuelo con 14 estacionamientos cada uno, dos plantas bajas que ayudan a equilibrar esta pendiente. La planta baja 2, que es la que está en esta parte, que da con un contacto directo al escalinate y con medio de este acceso, con dos locales comerciales, cuatro estacionamientos y tres bodegas. También tenemos lo que es una planta alta que tiene dos locales comerciales y un hall de recepción que están a doble altura. Y también las plantas altas que están dedicadas a vivienda, que cuentan con 14 departamentos de entre 2 y 3 dormitorios y con una área comunal de 45 metros cuadrados y una terraza social de 100 metros cuadrados que responden a lo que nos requiere la normativa. Y bueno, un esquema estructural que responde a estas condiciones de campo, ya que sus ejes estructurales se basan en esta respuesta. Y el edificio se construye en lo que es acero estructural, columnas de 60 por 60, vigas de 45 por 20, losas de 30 centímetros y un espesor, con una grilla de 5 por 4 en ejes y de 6 a 4 metros de luz. Es importante remarcar también esta importancia que damos en respuesta a los requerimientos normativos del sistema de control ambiental, ya que se incorpora un sistema de quiebrasoles de vidrio con protección solar de 50 centímetros por 2.95 metros, anclados a un marco al marco de la ventana con un sistema de mecanismo de bisagras reguladoras que permiten el cambio y la inclinación de estas en respuesta a las diferentes posiciones solares que se encuentra en el año. Bueno, las ventanas también poseen sistemas de ventilación superior por medio de pivotes horizontales y que permiten una abertura y el paso lateral del aire. También se optaron en las fachadas bajas de la planta baja, que no poseen quiebrasoles, la utilización de vanos profundos que protegen el aseolimiento, con anchos en paredes de 60 centímetros, al igual que los volados de las losas que también ayudan a controlar esta temperatura en los espacios interiores.
Posteriormente, tenemos lo que es este análisis de plantas arquitectónicas que responden a la normativa en condiciones de habitabilidad. Es decir, que no nos adaptamos a los factores mínimos que son requeridos, sino que aportamos con ciertas consideraciones un poco más de confort. Bueno, estamos aquí lo que son las plantas de subsuelo en la que respondemos a la normativa en la colocación de cuartos de máquinas, lo que es el cuarto del transformador en la planta del subsuelo 1 y en la planta del subsuelo 2 con la cisterna y también con el cuarto de máquinas correspondiente. Respondemos también al punto rígido a través de la colocación de ductos y también de ductos de ventilación a lo largo de todo este trayecto de la planta de subsuelo. También respetando lo que es posteriormente los retiros solicitados. Bueno, tenemos lo que es la entrada del parqueadero de vivienda en la calle Nicolás Jiménez, que nos ayuda en forma helicoidal a bajar todo este trayecto de lo que son los parqueaderos, con alrededor de 14 estacionamientos cada parqueadero. Posteriormente tenemos lo que es la planta baja 2, que tiene el contacto directo con lo que es la escalinata, en lo que posee los comerciales que responden a esta terraza, que ayuda a crear esta fuerte influencia y esta fuerte presencia que tiene el peatón a través de crear espacios públicos que permitan esta dinámica de relaciones sociales. Y también lo que es un parqueadero que tiene el ingreso por medio de la calle, la avenida Gran Colombia, que hace relación al parqueadero de todos los locales comerciales y la incorporación de bodegas. Posteriormente tenemos lo que es la planta baja 1, la principal, que tiene la relación con la avenida Gran Colombia. Entonces aquí tenemos lo que es un local comercial destinado a un restaurante y también el local comercial destinado a un salón de belleza. También contamos con una recepción, lo que hace la recepción a lo que es la vivienda. Y bueno, tomamos esta normativa en la colocación no solo de los espacios, sino también del amoblamiento de los diferentes espacios, como puertas, ventanas, localización del mobiliario. Bueno, continuando, tenemos la planta baja. Seleccioné dos plantas, ya que no es una planta tipo, ya debido a la composición volumétrica que tiene el proyecto. Entonces tengo aquí lo que es la planta alta 2, que tiene alrededor de 30, de 3 departamentos, que están divididos por un ducto de ventilación para que proporcione esta condición de habitabilidad en los espacios interiores, ya que puede iluminar estos espacios que no tienen contacto inmediato con lo que es la iluminación. También responde a las medidas, a las dimensiones que nos rige la normativa, y es así como tenemos departamentos de 100 metros cuadrados, 120 y también de 80 metros cuadrados. Tenemos aquí lo que son las fachadas principales, lo que es la fachada sur que da la avenida Gran Colombia, la fachada oeste que hace presencia a la escalinata en la calle Nicolás Jiménez y también la fachada norte que es la que está adosada al edificio aledaño. Tenemos aquí este corte que nos permite entender cómo es el flujo de los parqueaderos y también cómo la composición nos permite tener esta serie de visuales que nos permite tener por medio de esta creación de terrazas y también este contacto público privado que nos ayuda a tener esta permeabilidad en las fachadas. Es así como finalmente tenemos aquí lo que es las perspectivas que tiene el proyecto. A través de, primero, la escalinata de la calle Nicolás Jiménez y cómo esta tiene relación con todo el contexto y cómo se puede ver esta serie de terrazas que ayuda a crear esta sensación. Además, contamos con una vegetación abundante ya que queremos tener esta continuidad en lo que es el Parque El Arbolito y toda esta red verde que está alrededor del contexto inmediato. Y también
dando importancia a lo que es esta continuidad morfológica que había ya mencionado. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Bueno, chicos, eso. Vamos a lo que hemos hecho este semestre. Rodri, te dejo la palabra. Ya, muchas gracias, Santi. Bueno, muchas gracias a todos los alumnos, los profesores. Hemos hecho este cierre del semestre con algunas de nuestras aproximaciones al proyecto de arquitectura. Hemos visto distintos, justamente, aproximaciones, diferentes formas de abordar el proyecto, entender la ciudad, bueno, entendiendo justamente también las partes del sílabo, como esto de la habitabilidad, la vivienda en sí, que bueno, creo que es un tema importante y fundamental como para cerrar un ciclo para los estudiantes, que justamente del sexto semestre, que ya cierra como la etapa como de aprendizaje general y que ya les lleva a una etapa profesionalizante. Creo que bueno, hemos visto ciertas coincidencias en algunos trabajos, en otros diferencias, y creo que eso es justamente lo enriquecedor de tener seis paralelos con diferentes formas de ser arquitectura y de llegar a esa arquitectura. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo. ¿Tiene algún comentario? Si no, bueno, en honor al tiempo, justo lo que habíamos quedado. Estamos como justo 2 horas de haber comenzado esta sesión. Yo les agradezco mucho. Seguiremos conversando igual para mejorar justamente lo que damos en clases. Les agradezco a los estudiantes por el tiempo también que se han dado de exponer, por compartirnos los resultados en los que han llegado, y a los profesores también por su tiempo. Eso nada más, y bueno, un buen día para todos y una buena semana. Gracias, Rodri. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao, chao. Chicos, un abrazo. Gracias, Rodrigo. Que estén muy bien. Por favor. Bien, todos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao.